Recordad, chicos, que en Earnchange podéis comprar todos vuestros objetos de Rocket League. Es una página dedicada única y exclusivamente a objetos de Rocket. Con el código DualViews van a hacer un 3% de descuento en todas vuestras compras. Y además tenéis un chat en vivo que os resolverá cualquier tipo de duda y un sistema para conseguir dinero gratis dentro de la propia página que os hará conseguir inventario gratis. Más información en la descripción. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a otro reaccionando a Scammer. Recordad que en esta serie me podéis pasar vídeos donde se hayan scameado a vosotros, amigos, y reportad a esos scammers para poder denunciar las cuentas y para que la gente que vea el vídeo pueda hacerlo, ¿vale? En este caso estamos viendo el primer scam, ¿no? Que básicamente poner una universal y luego quitarla, ¿vale? Ese es el típico scam de los planos. De momento este vídeo, como digo, no tiene voz, ¿vale? Pero he puesto varios ejemplos de vídeos que me habéis pasado. Y bueno, sobre todo eso, ¿vale? El tema de poner muchos objetos y quitar el objeto principal. Eso es el mítico scam. Por ejemplo, aquí tenemos 700 créditos y abajo tenemos, pues, objetos caca más el Bubbly, ¿no? La universal Bubbly. Entonces, lo más seguro es que en algún momento, veis que cancela, acepta, cancela, acepta. Lo que va a hacer es quitarla. Lo ha quitado, ¿veis? Justo la ha quitado. Entonces, ahora, en el momento que lo quita o pone un objeto, el tick verde se quita, ¿vale? Si yo acepto y tú aceptas y él quita algo, el cancelo se quita. Tienes que volver a dar a confirmar, ¿vale? En Rocket League no puedes quitar algo en el último segundo, porque no. En el momento que tú quites o pongas algo, se cancela el tradeo. Pero tú, si no lo revisas, pues puede que piques. Por ejemplo, este le ha quitado el Bubbly, ahora le ha dado a aceptar, y ahora veremos si el otro se ha dado cuenta. Lo más seguro es que sí, ¿vale? Lo más seguro es que sí, porque lo está cancelando, ¿vale? Pero hay gente que no revisa. Siempre que el tradeo se cancela, se revisan todos los objetos. Cuando vosotros reviséis todos los objetos y veáis que está el que os gusta, seguís tradeando o confirmáis. Cuidado que este tiene voz. Bueno, parece una persona que está en un grupo, ¿no? De momento un Animus GP gris, una biomasa, ruleta azules, triples rojas y blancas. Por Octane rojo. Bueno, se ve en el mítico. El de antes era el scammer de poner muchos objetos. Pones muchos planos. Pones, yo que sé, quieres tradear un Octane blanco. Pones muchos planos, un Octane blanco, y en el último momento quitas el Octane blanco e intentas que el otro no se dé cuenta que lo has quitado, porque hay tantos objetos que igual el otro no se da cuenta, ¿vale? Si hubiese uno solo, pues sí te das cuenta, pero si hay muchos, pues igual se te va la cabeza. Pero bueno, entonces este caso tiene el Octane rojo. En algún momento lo va a quitar y a poner, y seguramente le ponga el marrón. Igual que se puede escamear con el blanco y gris, ¿no? Que la gente escamea con el blanco y gris. En el momento aparece el blanco, que vale un montón de dinero, y luego de repente, pum, el gris, que también vale dinero, pero no tanto. Y aquí pues va a hacer lo mismo, se puede hacer con el rojo marrón o te lo pueden hacer con el blanco y gris. Así que hay que estar muy atento al color. Como siempre, dais a mostrar detalles o os ponéis encima del objeto y se ve el color automáticamente, ¿vale? Entonces siempre, siempre, siempre antes de confirmar, revisas que el primero, que el objeto que tú quieres está, y segundo, que esté en el color que tú le estás tradeando en caso de que sea de color, ¿vale? Entonces bueno, ahí vais a ver. Realmente creo que vale más el Octane rojo, que todo eso que tiene el otro, pero es muy parecido, me parece, así, a ojo, no me acuerdo ahora mismo, no calculo bien ahora mismo ya... Decirle a Alex que me dé silencio, porfa. Objetos de PC y demás... Ayuda, ayuda, ayuda. El Animus, la biomasa, las ruletes y las dos triplex, las ruedas, las rojas y las blancas, por el Octane rojo. Los muñecos de nieve, dominando el mundo. Hay uno ahí que está jugando al Fortnite, por cierto, de fondo. Pero es que la biomasa me la regalaste tú y me sabe mal. No sé. Bueno, pues ¿os vais? Le va a dar a listo, va a querer tradeárselo. De momento rojo. ¿Veis que pone rojo encima? Bien. Ya confirmas, ¿ves? De que es rojo. No, te pones encima del objeto, es lo que tienes que hacer. Tú te pones encima. Depende. Él lo está haciendo mal ahí, ¿veis? Lo que dice rojo es un poco de atentos. Corazón, ¿eh? Sigue siendo rojo. Lo que suelen hacer también es hablarte por el chat. Y en el momento que tú vas a contestar el chat, engañarte y cambiar el objeto, cuidado con eso también. ¿Veis? ¡Pum! Se la ha cambiado. Se la ha cambiado, el otro se ha dado cuenta. Yo como soy contestando y ya se hace. Cuidado con el chat también. Primero, si os hablan, pues vais al chat, le contestáis. ¿Volvéis a revisar? ¿Está el objeto? Sí. ¿Está en el color? Sí. Cuidado que se va a dar cuenta que la han escameado, ¿eh? Bueno, bueno, se viene. Que me la han hecho, Alex, que me la han liado, que me han escameado. No voy a verla por ellos, Ha puesto el rojo y cuando no me he dado cuenta ha puesto el sin a tostada. ¿Y en qué momento que me la han liado? ¿En qué momento la ha hecho? Que me la han liado. Me ha puesto el... hijo de...
¿Ha visto que era un Octane? ¡Hola, venga! Sí, sí, tío. ¿Se ha puesto encima para ver el color? ¡Hola, venga! ¿Cómo lo ha hecho tan rápido, tío? Y la ha liado. Y la ha liado. Dios, no lo ha hecho rápido, lo ha hecho lento realmente. Lo que pasa es que tú estabas mirando el chat y cuando has terminado de contestar el chat, no te ha confirmado. Me ha liado, tío. Vale, o sea, eso es de muy... No voy a decir tal, pero soy un poco ingenuo. Sí, estás tradeando, estás comerciando. Siempre, siempre, repito, es que es la clave de que no te escapes nunca en Rocket League es revisar. ¿El qué? ¿Es el objeto? Sí. ¿Es el color? Sí, acepto. Me voy a mear y vengo. Tú, tradeo. Súper importante, chicos, que apoyéis esta clase de vídeos. Ya sabéis que esta serie es súper importante para ayudar a la gente, primero, a denunciar a todos esos scammers que andan jodiendo a la comunidad de Rocket League, y también para toda aquella gente que no quiere o que quiere ayudar a que la gente no caiga en scams. Así que si queréis ayudar un poquito a la comunidad, chicos, o compartir estos vídeos con vuestros amigos para que vean los típicos timos. Si tú te aprendes cómo tima a la gente, ya no vas a caer en ese timo. Y si yo te digo exactamente cómo tienes que tradear y me haces caso, no vas a ser engañado. Y entonces esos scammers pues van a empezar a scamear menos, les va a ir peor, y nosotros pues nos vamos a alegrar. Así que chicos, agradezco de corazón, de verdad, que apoyéis a tope. Ya sabéis que me podéis hablar por Instagram y enviadme vídeos de cómo habéis sido escameados vosotros o vuestros amigos, o cómo os intentaron escamear. No hace falta ni siquiera que os lleguen a escamear, con ver cómo lo intentaban y yo enseñarlo en el vídeo, genial. Yo con ayudaros, de verdad, chicos, a que no caigáis en scams, ni vosotros, ni vuestros amigos, ni vuestros hermanos pequeños, ni quien sea, estoy feliz. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos los que os suscribís, que sois nuevos, a los que dais like o los que compartéis el vídeo. Si tú me das cualquier cosa, lo que quieras, y luego yo, al ver, luego te lo devuelvo y al ver que has confiado, te doy un farolillo y algo más si quieres. Ok. Vale, parece que es otro scam con ¿y esa voz? Cosa que tiene que ser, más o menos. No sé, lo que quieras. Tampoco dame una castaña, pero tampoco algo muy bueno, lo que quieras. O sea, es el dame algo para que yo luego te dé algo, no tiene sentido. Si te voy a dar, vale, si tú pues, quieres sí, algo mío y luego tú me vas a dar algo, para eso lo hacemos a la vez. Vale. Si quieres, invítanos. Nada de dar nada por adelantado, ni por una parte ni por la otra. Nunca, chicos, nunca, ¿vale? Siempre a la vez. Es que a ver, lo que pasa es que todas las cosas que tengo son de esto, de la tienda de Rocket League, entonces no se pueden tradear, ¿sabes lo que te digo? Nah, este algo no, tendrás, este no. Sí, tengo, por ejemplo, tengo un coche que se llama Samurai. ¿Eso? Está hablando con voz un poco como ahora lo vemos. Has tenido una toma blanca. Pero no te da ningún tipo de scam ni nada de eso, ¿no? No. No. No es ningún scam. Confía, okay, dame algo y luego yo te doy algo. Es lógico. Es súper lógico, vamos. O sea, si... Es que a mí una vez me escamearon. Confía. Tú déjame algo, confía. Chicos, no. Ya, hay muchos scammers por lo menos. Repito, lo habré dicho 50 veces en el vídeo, pero la verdad, chicos, cuando tradeéis, lo hagáis despacio. Despacio siempre. Cuando tradeéis cosas caras, más todavía. Mucho más todavía. Si te estás tradeando una cosa que no te importa, pues bueno, puedes darte un poco de lujo de perderlo. Pero si estás tradeando lo mejor de tu inventario, estás vendiendo tu Octane blanco, estás vendiendo tus 10 y negras, despacio. Hostia, pero tú tienes muchas cosas, cabrón. Tienes cuadras, bebé. Mira, yo esto es lo que tengo. Esto es lo que tengo, pero si te está... No, el scammer es tonto, No puedo dar eso si quieres. Y es más farolillo. Yo te podría dar el farolillo y, bueno, sea un coche que me sobre como... Ya tengo estos, si quieres puedes elegir cual prefieras. Claro, es lógico. ¿Y por qué no lo tradean? ¿Por qué no le da aceptar y el otro le da aceptar, tradean y cada pues uno se lleva al otro? Me porque te van a escamear. Nunca des nada por adelantado. No. Nunca. Ni para el PayPal. ¿Pero qué es en plan? De hecho, ¿lo trade si o cómo? Cosas por PayPal, que está prohibido, aviso. Lo trade, tú confías porque sé que lo hacéis. Y luego yo te voy. Primero te pero, primero para pagan, luego des el objeto. Pero seguro que me lo vas a devolver, al ¿no? Revés. Claro, joder. Claro, te lo voy a devolver, claro, joder. Te lo voy a devolver. Solo es para ver si eres un tío o buena persona. Para nada te voy a escamear. Pero una cosa. Que es que, a ver, yo te explico. Yo es que soy youtuber, ¿no? Y tengo un canal así de 300 subs. O sea que... No te importa que grabe esto, por si acaso, ¿no? Por seguridad. Claro, graba, tranquilo. Ok. Es que a lo mejor tengo... Espera, a lo mejor tengo algo más, a lo mejor te interesa otra cosa. ¿Te interesan planos, por ejemplo? De estos tengo, mira. No, planos no. Claro, no, claro. No puedo confiar en planos. Es que en Samurai tiro esto. Es que a veces lo utilizo mucho. Solo puedo confiar en Samurai. No te voy a escamear si vas a grabar esto, o sea, eso ya te lo dijo. A mí ya me metieron un strike por insultar y no quiero que me metan otro. What the fuck? Ok. Pero eso que es un ratón, es un niño muy pequeño, Está grabando ya. Sí, ya sí. La del samurái ya está escaneado.
Si él te quiere dar unos farolillos, pues te los daría ahora, no después. ¿Sabes? Te lo dan en el momento. Ahora okay. Se va a pirar. Se vale. Invita a Tradeo. Tradeado. Vale, querías el Endor, ¿qué más? Y el farolillo, ¿no? Pues cambiando, mejor dicho. Adiós. 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 Ahí está. Bueno, chavales, era obvio que este pobre escape, o sea. Le di un samurai, ya veis, a mí lo que me interesa es un samurai en coche. También lo que os he dicho, era, le quería pillar nada. Era muy obvio, la verdad. Pero voy a repetir, o sea, chicos, importa, no sirve para nada, dejadme. De tú le has pillado a uno, me dejé escamear. No seáis bobos, o sea, no os dejéis escamear porque es una tontería. No vais a ganar nada por pasarme un vídeo. Si os han escameado de forma casual o si han escameado vuestro amigo, pasadme el vídeo. Me vais al Instagram, me habláis. Y eso, para que sepáis que este pavo es un scammer. Y yo, pues, miro todos los mensajes, veo los vídeos y si puedo hago reaccionando a scammers. Vale, para enseñar a la gente a no ser escameada y ayudaros a no caer en el scam. En la descripción todo para que lo podáis ver. Vale, esto es sin voz. Así que eso, chicos, siempre revisar el objeto, siempre revisar el color. Da igual lo que hagáis, siempre os ponéis. A ver, Octane, blanco. Blanco, acepto. ¿Que me contesta el chat? Voy al chat, le contesto. Cierro chat, vuelvo a confirmar. Octane, blanco, perfecto. ¿Que tradeáis por muchas cosas? Lo mismo. Muchos planos y el Octane blanco o el objeto que tú quieres. Al Octane, los planos me dan igual. Como te dan igual, tú te pones encima del objeto que tú quieres. Te fijas bien. Octane, ¿está? Sí. ¿Del color? Sí, aceptar. Aquí lo mismo. Interestelar por planos interestelar, a ver qué pasa. Ojito, se ha cancelado. No sé qué va a pasar, ¿eh? O sea, realmente. Realmente el Interestelar Lima valdría muchísimo más que el Interestelar normal. Pero ahí no te está haciendo ningún scam, te lo está dando. ¡Ahora sí! Ahora sí le ha quitado el Interestelar, ¿vale? ¿Veis? ¿Veis? Ha puesto el Interestelar y ahora pone un plano universal. Para intentar engañar, como que... ¡Oh, mira, ha puesto otro morado! Pero es un plano, ¿sabes? No es la universal. Y finalmente, a ver, 750 créditos por el Fennec, muchos planos, ¿vale? El tradeo está bien. Cancela, quita el Fennec y le vuelve a dar. ¿Lo habéis visto? Otra vez, más de lo mismo. Es todo el rato lo mismo. Los trucos para scammear son muy idiotas, chicos. Te duplico, no se puede duplicar. Confía, no deis nada por adelantado. Te compro objetos por PayPal. Nunca deis los objetos de PayPal por adelantado. Te pongo muchos objetos y te quito el que quieres. Te pongo muchos objetos y te cambio el color del coche que quieres. Lo único que tenéis que hacer, chicos, es revisar que siempre esté vuestro objeto del color que queréis. Y cuando hagáis trades o ventas o cosas de estas raras, siempre intentad poneros en la posición en la que vosotros ganáis. Es decir, si estáis comprando o si estáis vendiendo, primero que me dé el dinero, luego le doy el objeto. Porque si os hacéis al revés, os arriesgáis a que seguramente le deis el Octane blanco. Y luego, ¿por qué te va a pagar? Si ya le has dado el Octane blanco, ¿para qué te va a pagar? Entonces, primero que pague y luego que te dé el Octane. ¿Que no quiere? Pues nada, a otro. Hasta que haya alguno que te lo compre en las condiciones que tú quieres. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Espero que os haya ayudado a no caer en más scams. Y de verdad, espero que os sirva. Pasarlo a todos vuestros amigos para que no caigan en más scams. A los nuevos y a los que ya han caído más de una vez para que aprendan cómo no caer. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por todo. Ya sabéis, ahora estaré en directo en Twitch. Tenéis un vídeo ahí abajo en mi canal secundario. Y muchísimas gracias por todo. Un saludo. Y adiós.